Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir. Estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy, mis amigos pajaritos, les traigo una información súper importante sobre el nuevo banner de armas que va a venir. Si bien ya se había liqueado el banner, como siempre me gusta esperar para seguir las reglas y posteriormente mostrárselos a ustedes. Como tal, pues bueno, ya actualmente ya no es un leak, ya está presentable. Armas de 5 estrellas que vamos a tener: la luna ondulante de los Futsu, que en este caso es la espada de Hayato, y la elegía del fin, la cual vale mucho la pena si realmente no les interesa ni Venti ni les interesa conseguir a Hayato. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, el arma nos da mucho potencial y vale la pena para mejorar a los equipos. Inclusive podríamos hablar de que básicamente es un set de emblema, un set de nobleza ahí disfrazadito. Así que vamos a ver cómo se desarrollan estas armas, ¿vale? Vamos para allá. Antes de continuar con el video, súper importantísimo chicos, quiero mostrarles el día de hoy. Ya nos han mostrado al personaje de 4 estrellas que va a venir próximo en la 2.7, que se llama Kukishinobu y va a venir junto con Yelan muy probablemente. Así que chicos, Kukishinobu nos dice por aquí: mis más sinceras disculpas, hace ya tiempo que no te envío mis saludos, te escribo para hablarte de una joven de gran talento, bien instruida en el arte de la escritura y de las artes marciales. Es un ayudante de primera, por desgracia en estos momentos está trabajando para la banda de Arataki y solo acepta consultas de terceros. Una auténtica lástima, Koyusara. ¿A quién le envía esta carta a Koyusara? No sabemos. Kukishinobu, la resolutora de apuros. Interesante. Segunda al mando de la banda de Arataki, por lo cual ya sabemos que es parte de Arataki. Por eso es así toda loquísima. Es de tipo electro y Trimbulatio Demptio es su constelación. Chicos, aquí tenemos a Kukishinobu. Si bien es un poco agresivo el personaje como tal, por aquí les voy a ir un spoiler, que aunque no ha salido, al parecer este personaje va a ser de curación tipo Bennett. No sé si será igual que Bennett, no sé si igual que algunos otros personajes, pero al parecer el personaje va a ser de curación. Así que va a venir muy bien para nuevas composiciones, para nuevas rotaciones y demás. Así que por ahí les dejo ese datito, que eso sí es spoiler. Aquí viene un poquito más de información, se los dejo tantito. Y obviamente si usted quiere verlo, para el video y pues obviamente lea todo lo que tenga que ver. Y si no, ya saben, como siempre, en la parte de abajo estará la liga al HoYoLab, que es el foro de MiHoYo, donde usted puede encontrar toda esta información. Ahora sí, pasemos a las armas. Como primera arma, y no podía faltar, la luna ondulante de Futsu. Esta va a otorgar 12% de bono de daño elemental, y cuando los demás personajes del equipo hayan usado una habilidad elemental, pues básicamente les va a otorgar una carga al usuario de esta arma que no esté en el campo en este momento. Y pues obviamente este efecto se puede acumular dos veces y le activarse. Y cuando el personaje que lleva esta arma equipado usa su habilidad elemental, si tenía cargas de Akua Pua, que obviamente las va a conseguir por la rotación, es lógico, las consumirá todas y obtendrá el efecto ondulación, el cual aumenta el daño de ataque normal en un 20% durante 8 segundos por cada carga, o sea 40% más de velocidad. Es una bestialidad lo que le va a dar de velocidad a Hayato si lo ponemos con él y a cualquier otro personaje que pueda usar esta espada y que sea de ataque. Llámese, podríamos usar un Kaella, podríamos usar un Bennett, ¿por qué no de ataque? Podríamos usar una... Me acabo de acordar de alguien que no quiero acordarme. De una Jin, podría usar esta arma para hacerse física. Y demás personajes que tengan, pues básicamente que puedan usar una espada y puedan hacerse de daño de ataque normal. No tenemos allí. Bien, aparte de el personaje principal, aquí nos viene en la formación. Esto es nuevo, esto obviamente probablemente sea del boss o de algún nuevo personaje. Probablemente sea del ¿cómo se llama este? Del soldado nuevo, en fin. Bien, aquí están sus materiales. Al parecer son dos de Inazuma y uno nuevo que obviamente ya sabemos cuál es. Va a ser o del jefe o va a ser del nuevo enemigo. Por lo cual, esta arma hasta el día de hoy solamente sabemos que puede usarla ese personaje de manera confirmada. Digo, de manera confirmada y inconfirmada algunos que yo les mencioné que podrían salir algunas variantes con respecto a esta arma. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando ya se haya probado esta arma. Anterior a esto tenemos la otra arma de 5 estrellas que se llama Elegía del Fin. Esta arma, como pueden ver, es un arma que les va a dar... pues básicamente va a aumentarle 60 puntos de maestría a la persona que obviamente la cargue.
Y cuando el personaje que lleva esta arma ataca a un enemigo con una habilidad normal o definitiva, dicho personaje obtiene talismanes, los cuales al final, pues básicamente cuando se activa la canción, al obtener 4 talismanes, estos se consumirán y otorgarán a todos los miembros del equipo cercano una canción del adiós durante 12 segundos, el cual aumenta 100 puntos de maestría, es una bestialidad, y el ataque en un 20%. Esto es lo que yo les decía, que parece ser que es prácticamente un set de nobleza, con lo cual está bastante bien. A nivel 1, ahora ya no hablemos de nivel 5, porque pues básicamente se va hasta un 40%, que es una burralidad, y 200 de maestría. Obviamente no van a conseguir la de nivel 5, ya con la de nivel 1 es bastante bien. Lo único malillo del arma quizás va a ser que, bueno, ni tan malo, porque es de recarga de energía y tiene un ataque bastante alto, con lo cual está bastante bien para un soporte. ¿Vale? Personaje que puede sacar el mayor provecho a la elegía de fin puede ser Fisher, Koyosara, me parece interesante lo de Koyosara, inclusive Venti. Le pueden sacar el mayor porcentaje de uso a este arco. Pasemos al siguiente. Como arma de primera de 4 estrellas tenemos el arco de Rumbre. El arco de Rumbre, si bien no es el mejor arco de todos, pues da mucho ataque porcentual y obviamente da mucho ataque básico. Su ventaja realmente radica en que el daño de los ataques normales aumenta en un 40%, con lo cual vamos a ver mucho a Yoimiya con este arco, si es que lo tenemos a R5, más con la nueva mejora de Hayato, va a ser súper bestial, y el daño de ataque cargado disminuye en un 10%, con lo cual está descartado que tú puedas usar ataques cargados con este arco, es más para ataques normales, ¿vale? Así que Yoimiya debe ser el personaje que mayor provecho le saque. Si bien hay muchos otros personajes que también le sacan el porcentaje, como por ejemplo a Yoroi, Koyosara, Amber, Yoimiya, Fisher y hasta Child también le sacan mucho porcentaje, precisamente en el caso de Fisher, Child y Yoimiya, porque precisamente atacan muy seguido y pues bueno, como DPS pues saldrían bien parados. Vale, pasemos al siguiente arma. Arma ya les he hablado bastante en otras veces, pero la memoria de sacrificio ya sabemos que es un arma que va a dar maestría, que es un poquito meh, por lo cual solamente Sakarosa le saca el mayor porcentaje, por así decirlo. Tiene un ataque básico más o menos, reinicia la habilidad cada vez que se activa su efecto y hay una probabilidad que, y con lo cual puedes hacer otra vez la habilidad elemental básica del personaje. Los que más, como ya dije, le sacan el porcentaje pueden ser Klee, Sucrose, Mona, inclusive Kokomi le puede sacar un poquito su ventaja a esta arma. Pasemos a la siguiente. Espada de sacrificio, chicos, que esta, si bien no es el arma más bonita de todas, pues da recarga de energía, no es muy alta la recarga de energía que da, da un ataque bastante alto, eso sí hay que decirlo. Y pues su ataque pasivo es básicamente lo mismo que la memoria de sacrificio, es básicamente lo mismo, cada tanto tiempo, cada porcentaje tiene, cada vez que haces un ataque, pues tienes una probabilidad de que se reinicie tu habilidad normal. Cuando activas una habilidad, pues tienes una posibilidad de que puedas activarla dos veces. Con lo cual, los personajes que realmente le pueden sacar el provecho a esta arma, como puedan ser Xinjiang, como puede ser Chongyu, como puede ser Beidou, como puede inclusive ser Sayo. Aunque Sayo casi no, porque Sayo, pues básicamente su habilidad tarda muchísimo, con lo cual no, pues no es necesario tanto resetearla, ¿vale? Tenemos a los personajes que pueden sacar el mayor provecho a esta arma. La flauta, chicos, en un principio del inicio del juego fue bastante buena, precisamente por sus habilidades, pero pues ahora ya no es que sea mala, pero tampoco es que sea la panacea o que sea muchísimo muy buena aliado. Tiene un ataque un poquito muy bajo o intermedio, podríamos decir 510, con un aumento del 41.3% del ataque. Además, obviamente al golpear con los ataques normales o cargados obtendrá un armónico. 5 armónicos activan el poder de la música, que inflige un 100% de daño de ataque a los oponentes del alrededor. Los armónicos duran hasta 30 segundos y se puede un armónico cada 0.5 segundos. Con lo cual, esta arma puede ser que la termine usando Hayato como free to play en algunos casos. Así que hay que tener mucho en cuenta esta arma. Aunque hay otras variantes que pueden funcionar con Hayato, me parece bastante buena para que sacarle el porcentaje a Hayato si es que usted la tiene, ¿bien? Personajes que le pueden sacar el mayor provecho a la flauta, tenemos a Kekin, a Jin, a Kiki, a Kaella o inclusive a Yaka. Esto recordando que es un arma DPS, con lo cual hay que tener mucho cuidado en esa parte porque no es hecha para soportes, ¿vale? Bien, pasemos a la siguiente. La precisión que consideraría que si no es la peor arma, es una de las armas que en este banner considero que es la que está más floja personalmente, porque tomando en cuenta que la probabilidad crítica, el daño crítico y la recarga de energía es lo que más se usa en este juego, siendo las de probabilidad y daño crítico para mayor porcentaje para los DPS y la recarga de energía para los
sub DPS o soportes. Pues bueno, la espada de la perdición del dragón pues sale un poquito mal parada, precisamente porque no hay un lancero que realmente le saque provecho al arma, salvo creo que en algunos casos Xiangling, pero tienes que hacer la maestría, con lo cual siento que no es tan cómodo hacerlo, ¿vale? Nos va a dar mucha maestría, nos da un ataque intermedio, 454, por no decir que es muy bajo. Su efecto, pues básicamente aquí es donde sí brilla esta arma, que va a aumentar el daño contra los enemigos afectados por Hidro y por Piro, con lo cual ya te condiciona a que solamente puedas usarla con un personaje que vaya en estas dos composiciones, con lo cual no la veo tan libre de usar en cualquier lado, sino es más como situacional. Personajes que le pueden sacar el mayor provecho a esta arma pueden ser Xiangling y Hu Tao. Vale, chicos, hasta aquí lo que es el banner de armas. Espero que realmente les haya servido esta información, lo disfruten y le echen muchas ganas. Bueno, chicos, lo que pienso de este banner, pues bueno, está bastante bien. Considero que vale la pena tirarle si te falta alguna de estas armas. Yo como tal ya tengo casi todas. Si acaso y me quedan deseos después de tirar ya, ojalá salga temprano, le tiraría a la Lejía del Fin. Como ya les dije, es como si fuera un set de nobleza. Imagínense un set de nobleza más la Lejía del Fin. Es bastante, bastante muy buena arma. La de Hayato es un poquito más situacional para personajes que vayan a pegar muy directo y DPS, no es para soporte, así que si no realmente no tienes Hayato, no consideraría que valga la pena sacarlo, a menos que realmente vayas a usarle en otro personaje que realmente le vaya a sacar el potencial, o sea tu main, para fortalecerlo, como ya puede ser Kaella, u otro personaje como Kekin, u otro personaje que realmente vaya a pegar, y Kekin me estoy equivocando creo, vaya a pegar mucho ataque físico. Así que bueno, chicos, no físico, sino ataque normal, o sea, que pegue normal, sin ninguna habilidad, pues. Nos vemos hasta la próxima, espero les haya gustado este video y les haya servido. Yo soy Bill, me despido, no sé antes de decirles, salve, gracias princesa, echar mucha gana y nos vemos hasta la próxima.